Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 13 al verso 15. Amén. Vamos a leer estos tres versículos de la palabra de Dios y vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La idea central está aquí en el verso 15. Pero se salvará engendrando hijos y permaneciendo en fe, amor y santificación con modestia. Y esa palabra suena como rara en este tiempo, ¿no? Suena rara en este tiempo. Lo leemos otra vez, el verso 15, qué interesante. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y yo quisiera que Dios nos ayude hoy, quisiera en esta predicación dirigirme a las damas. Tal vez los caballeros o varones que estamos aquí aprendemos algo, pero vamos con las damas hoy, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios. Ellas son santas, son benditas, son poderosas, Señor. Nos sentimos, Señor, en tu voluntad en esta noche, Dios. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, hermana, Dios mío. Gracias por cada dama que pudo llegar a este servicio, Dios. Padre Celestial, estamos listos para escuchar tu palabra, Señor. Usted pone su gracia, pone su favor, pone su unción, Dios mío, para que tu palabra pueda ser predicada, Señor, fielmente y con toda libertad. Toda distracción, todo pensamiento contrario, todo lo que no es tuyo, aléjalo, Señor, de este lugar y concéntranos, Dios, en tu palabra. Confirma tu palabra, Señor, Dios mío, trayendo fe, Señor Jesucristo, a nuestros corazones, Dios, y ayudándonos, Dios mío, a nosotros a sujetarnos, Señor, y vivir por ella. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, ¿cuánto dicen amén? ¿Cuánto gritan amén? Denle un aplauso al Señor antes de sentarse. Gloria a Dios. Quiero predicarle un momento. Amén. Le he puesto como título, amén, a este pensamiento, la palabra de Dios, el verdadero rol de la mujer. El verdadero rol de la mujer. Amén. Y ese versículo 15 lo conecta, amén, que también se va a salvar hablando del tema del servicio en esta noche. El verdadero rol de la mujer. Hoy día, mis hermanos, es grande el conflicto que está viviendo la mujer de hoy. Creo que nunca en la historia del ser humano había sido tan difícil ser mujer como en este tiempo. Son muchas las luchas de una mujer. Y es que la mujer ha sido una luchadora desde tiempo de antaño. No es un secreto que en muchas culturas las mujeres han sido maltratadas por mucho tiempo, denigrada y hasta desvalorizada a un grado extremo, mis hermanos. Hoy damos gracias a Dios porque por todos los avances que han tenido las mujeres en todo el mundo acerca de una mejor calidad de vida. Las mujeres de hoy tienen más oportunidades que las que tenían en siglos pasados. Y déjenme decirle, mis hermanos, las mujeres han tenido ese avance y le damos gracias a Dios por las participaciones que ellas pueden tener, que antes se le estaba siendo impedida esa participación. Y damos gloria a Dios por todo ese avance que el Señor ha permitido en la calidad de vida de este ser tan precioso y único como la mujer. Pero del otro lado de la moneda están las extremistas que buscan la igualdad de género. Amén, mi hermana y hermanos. Y es que cuando esto nunca podrá ser, nunca, mis hermanos, podrá ser igual una mujer y un hombre. Son muchas las cosas, amén, que aunque fuercen el asunto, pero nunca será igual una mujer y un hombre.
Y es que entre la mujer y el hombre existen muchas diferencias. Están las diferencias que responde a varios aspectos de la vida. Diferencias físicas. Cuando usted ve a una mujer y un hombre, no se ven igual. Físicamente un hombre y una mujer no se ven igual. Hay diferencias, mis hermanos, en la conducta. Una mujer y un hombre no se manejan, no tienen ademanes, no tienen forma de comportamientos iguales. También hay diferencias en las emociones. Las mujeres y los hombres respondemos diferente a las cosas que nos suceden. Quizás se dice mucho de que el hombre no llora y que la mujer es la que llora, pero déjeme decirle, aunque los dos tenemos emociones diferentes, pero hay una diferencia grande entre las emociones de la mujer y las emociones de los hombres. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, aunque para muchos no es así, hay diferencia también en los roles. Cuando hablo de rol, hablo de qué, para qué está hecha la mujer y para qué están hechas los hombres. Cada uno de nosotros, mis hermanos, respondemos a cosas diferentes. Y porque tenemos roles diferentes, es que físicamente somos diferentes, emocionalmente somos diferentes, conductualmente somos diferentes, en el trato con los demás somos diferentes. El hombre más rudo, más áspero, la mujer es más sensible, más dócil. ¿Por qué? Porque son roles diferentes. Ahora, mis hermanos, la mujer está hecha para desempeñar un papel importantísimo dentro de la familia y dentro de la sociedad. Pero digo que hoy es difícil ser mujer, porque sepa usted, o quizá usted no lo sabe así o no lo ha visto de esta manera, pero la carga, mis hermanos, que están teniendo las mujeres en el día de hoy por este famoso feminismo, es un tiempo, es algo devastador para las mujeres, porque le están poniendo una carga a la mujer. Una, que ella no fue hecha para llevar esa carga, y dos, mis hermanos, que le están poniendo más compromiso que lo que debería tener. Hoy la mujer tiene una exigencia tremenda. Nunca antes se le exigía a las mujeres como ahora, porque hay un ataque, mi hermano, en desmontar el rol de la mujer que Dios ha instituido para la familia. Hoy a la mujer se le desprecia por el cuidado de sus hijos. Si una mujer está cuidando a sus hijos, dedicada a su casa, hasta le tildan de decir que ella es una vaga, que no trabaja, como que no hace nada. Esa mujer solamente está en su casa. Pero déjeme decirle, mi hermano, no hay nada más importante para una mujer que el cuidado de su familia, que el cuidado de su casa, que el cuidado de sus hijos. No importa lo que la sociedad quiera decir, no importa lo que el mundo quiera decir, lo que Dios dijo y lo que Dios hizo es más importante que lo que la familia o la sociedad de hoy quiera decir. Déjeme decirle, mis hermanos, hoy algunas mujeres están sintiendo esa presión, esa fuerza hacia ella. ¿Por qué? Porque ella tiene que cumplir con lo que dice la sociedad que ella tiene que cumplir, pero también con la necesidad que ella siente adentro de cuál es su verdadero rol. Hoy, mis hermanos, porque una mujer esté en su casa como debe de estar, algunos piensan, y algunos hombres también, y escúchenme, varones, algunos hombres y algunas mujeres lo sienten así, pero algunos hombres también quieren forzar a sus esposas para que ella produzca como él tiene que producir. Pero déjeme decirle, el producir en la casa no está a cargo de la mujer. El producir en la casa está a cargo del hombre. Y como hombre, nosotros no podemos tirar esa responsabilidad a la mujer. No, no. La mujer está, mi hermano, con un rol importante, aunque la sociedad diga que no. Aleluya, mis hermanos, déjenme decirle, y yo quiero que lo miramos desde un punto espiritual. Hoy, mis hermanos, es el diablo que está trayendo ese tipo de pensamiento, porque si él sabe que tiene la familia dividida, el hombre esforzado buscando el pan de su casa por un lado, y también le carga a la mujer que también salga de su casa esforzada buscando el pan por otro lado, ¿quién va a cuidar de los hijos? ¿Quién va a cuidar de la casa? Por eso es que hoy tenemos tantos
delincuentes. Por eso es que hoy tenemos tantos muchachos por ahí que andan realengos, sin padre y sin madre, y tienen padre y tienen madre, pero ninguno de los dos está en la casa, porque como error se hizo de que papi sale a trabajar mientras mami cuida y guarda de su casa y de su familia. Pero el enemigo ha querido dañar eso. Y usted me puede decir, pastor, sí, pero también usted debe saber también de que hoy hay mujeres que hacen el rol de que, tienen que proveer por alguna circunstancia que ha pasado en la vida. Sí, es verdad, mi hermana. Pero déjeme decirle, aunque usted sea la proveedora de su casa, nunca deje de cuidar sus hijos por traer 2 o 3 pesos más a la casa. Si hay que comer menos, vamos a comer un poquito menos, pero te quiero dar atención que tú te mereces, porque si quizás tú te vas por ahí por ponerle un juguetito más a tu hijo en tu casa, el día que tú despiertes ya tú no tienes un niño en la casa, tú tienes un delincuente. ¿Por qué? Porque no lo criaste tú, te lo crió el compañerito del barrio que anda por ahí, que le inculcó cosas que tú no le enseñaste, cosas que tú no le dijiste, cosas que no fue lo que tú le modelaste, pero como tú no estabas en casa, entonces te lo crió otro. Y déjeme decirle, mírelo como Dios quiere que usted lo mire. Es el enemigo que está detrás de todo eso para dañar y destruir la familia. Pero yo quiero predicarle a algunas damas, mujeres que están aquí esta noche: no hay mayor honor, no hay mayor privilegio que usted servirle a su familia. Mire, hermana, que usted servirle a su casa es lo mejor que usted puede hacer en la vida. Que tus hijos estén ahí mirando una madre cuando la necesita, que tus hijos te vean ahí, que tu esposo te vea tú cuidándole y guardándolo cuando él lo necesita, que tu casa esté como debe de estar. Usted debe sentirse plena, usted debe sentirse llena, usted debe sentirse que está haciendo para lo que fue creada a ser. Ahora, el problema está en que nos han cambiado la mente. Para muchas mujeres hoy, quedarse en la casa quiere decir que usted está, como quien dice, usted no está en la onda, usted no se está preparando, usted no está estudiando como debe estudiar, usted no está teniendo éxito en la empresa, usted no está teniendo éxito en tal cosa. Déjeme decirle, todo eso es importante, y gloria a Dios por las mujeres que han podido sobresalir. Pero déjeme decirle, mi hermano, la verdad, esto es un engaño, un entramado para dañar el vínculo de la familia. Porque cuando el hombre tiene que traer lo necesario a casa para que la mujer tenga lo que necesita y ella pueda cuidar de su familia, hay algunas personas que creen que es mejor servirle allá afuera a un fulano que usted no sabe quién es, antes que servirle a tu casa y a tus hijos. Yo creo que tiene mayor privilegio tú servirle a tus hijos, aunque algunos digan, no, es que no me pagan. Algunas mujeres sienten que no le pagan. Aleluya. La sociedad no está vendiendo hoy, mi hermano, créame, la sociedad no está vendiendo hoy que como mujer usted también tiene que estar como en una competencia con su esposo, a ver cuál sobresale más, a ver cuál gana más, a ver cuál trae más a la casa. Y esto no es una competencia, esto es un trabajo en equipo. Yo suplo tu necesidad, pero tú suples mi necesidad. Yo cubro tu falta, pero tú cubres mi falta, y ambos hacemos un equipo. Hoy se le sigue, mi hermano, a la mujer que provea, que salga a trabajar para que traiga dinero a la casa. Y yo entiendo los tiempos en que estamos viviendo, de que no hay suficiente para comer y para vivir. Aleluya. Pero la responsabilidad de traer el pan a casa, escúcheme los varones que están aquí, la responsabilidad de traer el pan a casa es de nosotros los varones. Usted no puede decirle a la mujer que no, que tú no traes. No, ella en verdad no tiene que traer, es el hombre que tiene que proveer. Ella está ahí para guardar, para cuidar, para guiar a sus hijos en lo bueno que el Señor ha puesto en nuestra vida. Cuando la mujer asume el compromiso del hombre, mi hermano, y cuando la mujer asume ese compromiso de una manera tal como la sociedad lo está exigiendo hoy, eso le trae un agotamiento físico.
Eso le trae un agotamiento emocional. Eso le trae un agotamiento espiritual. Porque cuando la mujer sale y después de 8 horas forzada, trabajada, llega a casa, no es que el papel de la casa se fue para donde alguien, no. El papel de la casa le está esperando ahí. Entonces ella cuando llega siente que la necesidad de darle amor a sus hijos. Ay, que este niño no ha hecho la tarea todavía. Ahí vuelve entonces que le llega la verdadera responsabilidad. Que ella tiene que proveer, que ella tiene que cuidar, guiar esa familia. Déjeme decirle, por eso es que hoy, hermano, mire, la cosa de psicólogo, de psiquiatra, están llenos de mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un ataque allá afuera, pero también tiene una presión dentro de la casa. No es que puede cumplir bien el rol dentro de la casa, pero hay una presión que está allá afuera que no debería de tener. Cuando la Biblia habla de la mujer virtuosa, se mencionan algunas cosas importantes que le hace ser quien ella es. Proverbio capítulo 31 del verso 21 en adelante. Note lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice, hablando de la mujer virtuosa. No tiene temor de la nieve por su familia, porque su familia está vestida de ropa doble. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas, vende y da cinta al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa. Note que ella no está hablando de empresa, no está hablando de algo de afuera, no. Ella considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Para algunas mujeres que se sienten que están en la casa, están comiéndose el pan de balde, no. No crea eso, no crea lo que le vende el enemigo. Usted está haciendo el trabajo más honorable que existe sobre la tierra, que criar y guardar y guiar a sus hijos. Porque si usted no los cría, alguien se lo va a criar, hermano. Esos muchachos van a criar como sea, pero alguien se lo va a criar. Alguien se lo va a criar los hijos. Y déjeme decirle, la mujer virtuosa, mire lo que la Biblia dice de ella: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Ahora note esto conmigo. ¿Usted cree que a una mujer que no cuide su casa, que no cuide sus hijos, los hijos la van a alabar? El marido la va a alabar. Los hijos van a decir: qué buena madre yo tengo. Y el esposo va a decir: qué buena mujer yo tengo. Él no la va a alabar. ¿Sabe cómo la alaba? Porque ella fue una buena madre que estaba ahí para sus hijos. Ella fue una buena esposa que estaba ahí para su esposo. Y yo quiero decirle, mi hermano, el verdadero rol de la mujer es el servicio a su casa. Pero, ¿y usted me podría decir? Yo le dije que el versículo se oye raro en este tiempo, porque se oye raro este mensaje. Hasta yo me lo encuentro raro predicando. ¿Qué van a decir la gente de esto? Pero yo se lo voy a predicar como el Señor lo puso en mi corazón. ¿Por qué, hermano, se oye raro? Porque ya tenemos el cerebro lavado. Ya tenemos el cerebro lavado. Automáticamente no han cambiado la forma de pensar. Ya para lo que usted nació se siente mal. Hay mujeres que se sienten mal criando a sus hijos. Hay mujeres que se sienten mal porque están en la casa. Es que yo también estoy aquí en la casa dando vuelta y vuelta. Y los mismos oficios todos los días. Y todo lo mismo. Déjeme decirle, el que salió a trabajar, el hombre, él está en la misma empresa todos los días, haciendo la misma cosa todos los días, haciendo lo mismo en el mismo lugar, así como usted está en su casa. La diferencia es, le digo que es, que usted está en su casa sirviéndole una comida a sus hijos. Usted está limpiando un piso para sus hijos. Usted está lavando una ropa para su casa. Y el varón está allá sirviendo quizá una comida para un fulano que quién sabe quién es. Limpiándole un piso a un mengano que quién sabe quién es. ¿Para qué? Para que le den el dinerito
para llevarlo a comer a su casa. Entonces, hermano, dígame qué es mejor, servirle al fulano de allá afuera por 2 pesos que me dé, o servirle a mis hijos y verlo crecer, verlo jugar, verlo reírse, verlo echar hacia adelante. Mi hermano, no te sienta mal por el rol que Dios te ha dado. Y esta cosa del feminismo, mi hermano, que quiere sacar a la mujer, y yo entiendo que la mujer no puede estar abajo ni pisoteada, no, la mujer está a nivel, somos lo mismo delante de Dios, pero no te ven, coja la historia de que tú eres menos porque estás criando a tus hijos, tú no eres menos porque estás cuidando de tu casa, tú eres algo virtuoso. Eso es lo que Dios dice de ti, mujer. La mujer virtuosa, de esta mujer se le llama su virtuosidad, es por el cuidado que tiene de su casa y de su familia. Y hoy es lamentable que aún en la iglesia, mi hermano, hay mujeres que valoren más los logros académicos y laborales que la crianza de sus hijos. Aún en la iglesia hay mujeres que triunfan más por decir yo tengo 2 o 3 títulos ahí, o yo trabajo en tal empresa, que decir mis hijos han sido criados en la palabra de Dios. Mis hijos, ellos no andan por ahí realengo haciendo cuantas cosas, no, ellos están aquí porque ellos tienen una madre que velan por ellos. Dígame, ¿qué más importante de los dos? ¿Qué más importante? Así, mi hermano, como el verdadero hombre de familia encuentra una gran satisfacción. ¿Dónde están los hombres que están aquí? Tienen que apoyarme los hombres en esto, oiga. Y si usted no me apoya, va a tener que arrepentirse hoy. Así como el verdadero hombre de familia encuentra una satisfacción y plenitud en suplir las necesidades de su casa, no hay mejor cosa para un hombre, por lo menos yo creo que así debemos pensar todos los hombres, que usted tener lo suficiente para usted hacerle la compra a su familia, usted darle todo lo que ellos necesitan, usted agarre a esa familia y decirle, mire, vámonos por ahí a comernos algo, vámonos para la playa, vámonos para allí a disfrutar en familia, y usted tener los recursos y gastarlos. Por lo menos no debería dolerle. Si le duele, tiene que arrepentirse hoy. No le debería doler a usted gastar en su familia. Así como al hombre de Dios no le duele invertir en su familia, tampoco a la mujer debería dolerle quedarse ahí cuidando a sus hijos, cuidando su casa, cuidando su familia, cuidando a los suyos, que esa es su verdadera herencia. Pero hoy, mi hermano, la sociedad de hoy quiere desvalorizar la labor de la mujer, y es por eso que tenemos tantos delincuentes ahí en la calle, personas con desorden de todo tipo, porque su crecimiento no tuvieron padres que tuvieran con ellos ahí, que cuando traían algo a la casa no había alguien que le decía, ¿dónde tú conseguiste eso? Ah, yo me lo encontré. Pues vaya, póngalo donde usted se lo encontró. Mi mamá me decía, sigan trayendo, que un día van a traer un policía a ustedes. Vaya y ponga eso donde usted se lo encontró. Sí, entonces si no hay nadie que le diga eso, él comienza a traer y a traer, y un día se encuentra algo que en verdad no estaba perdido. Se lo encuentra en un lugar y le gustó, lo tomó, llegó a la casa, no había nadie. Mami estaba trabajando, papi también estaba trabajando. No hubo nadie que le dijera que eso tenía que devolverlo, que eso no se hace, y crea en él un hábito. Y mañana es un delincuente y dice, ¿dónde salió? Del problema que tenemos en casa, del problema que tenemos en la familia. Así, mi hermano, no permita que nadie desvalorice tu rol como mujer. No lo permitas, no lo permitas. Algunos, mis hermanos, han querido argumentar, cuando hablamos de los roles de la mujer en la Biblia, que estos roles basados en la Biblia no son buenos porque la Biblia responde a una cultura machista. Algunos dicen eso. No, la Biblia habla así porque la Biblia es machista. Y déjeme decirle, mi hermano, no hay nada más lejos de la realidad. La Biblia no es machista, porque desde la primera mención que habla la Biblia de la mujer, que está en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. El hombre no está completo sin la mujer. Entonces la Biblia, la primera vez que se va a mencionar una mujer, se está mencionando ¿de qué? De que hay algo que le falta al hombre si no hay una mujer. El hombre no es hombre si no hay una mujer. Está incompleto. Y usted me diría, ah, está bien, entonces la mujer está ahí para como quien dice, llenar a alguien. Y déjeme decirle, la mujer fue hecha por causa del hombre, pero al hombre no se le dio el privilegio de traer vida a este mundo. El hombre no pare, el hombre no puja, el hombre no da niño, no. Es la mujer quien pare, quien trae vida a este mundo. Entonces está bien, el hombre fue primero, pero el hombre entonces sale de la mujer. Entonces no hay nadie más grande. Usted me podría decir, la Biblia es machista. No, la Biblia no es machista. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de Eva, madre de todo, de Sara, mujer llena de fe, respetuosa, bonita, madre del pueblo de Israel, Miriam, hermana mayor de Moisés, profetisa, líder de alabanza, inteligente, Rahab, valiente, creyente en Dios que salvó su familia, Débora, jueza, profetisa, líder de guerra, Ruth, leal, dedicada, trabajador y fiel a Dios, Ana, mujer de oración, fiel, adoradora, madre del profeta Samuel, Esther, bonita, inteligente, sensata, valiente, María, humilde, obediente, pensadora, la madre de Jesús, Priscila, profesora, valiente, cooperadora, líder en la iglesia, Elizabeth, mujer justa delante de Dios, llena del Espíritu Santo, Lidia, mujer de negocio, emprendedora, hospitalaria, temerosa de Dios. No me diga que la Biblia es machista, porque aún Jesús, cuando resucitó, no puso a los hombres que fuera que diera testimonio de que resucitó. Los primeros que llegaron a la tumba eran mujeres. ¿Para qué? Para decirle al mundo, no es solamente el testimonio del hombre que vale, la mujer también tiene voz. Entonces, la Biblia no es machista. No, la Biblia nos pone a los dos como un equipo. Componemos la familia, echamos la familia hacia adelante. Lo que pasa es que el diablo, el mundo, quiere engañarnos con su ideología, con sus cosas, y nosotros nos creemos el cuento. Y usted abandona su casa, abandona a sus hijos, y cuando le dan 5 o 6 horas más en el trabajo, dice, ay, voy a ganar más. Va a ganar más, pero va a perder a tu casa, va a perder a tus hijos, vas a perder los tuyos. Entonces, hermano, ¿cuál es el verdadero rol de la mujer? El verdadero rol de la mujer está en eso, en el cuidado. Y aunque hoy, vuelvo y le digo, yo no soy ajeno de lo que vivimos, es difícil eso, pero al principio no fue así, no era el plan de Dios. Esto, mis hermanos, el mayor privilegio que tiene la mujer es concedido cuando ella puede traer luz, vida a este mundo, cuando ella puede dar a luz. En el texto que leímos, 1 de Timoteo capítulo 2, verso 15, la Biblia dice, pero se salvará engendrando hijos. Wow, y algunos dicen, suena raro, hermano. Yo le estoy diciendo que suena raro, ¿cuántos saben que suena extraño? Pero la Biblia que lo dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Hay un rol de la mujer. Y yo quiero que hoy usted, mujer, se sienta privilegiada. Que hoy usted, mujer, cuando usted ve a sus hijos creciendo, usted se sienta bien con la familia que Dios te ha dado, con esa familia que el Señor te ha entregado. Siéntete bien, vive para tu familia, vive para tu casa, vive para los tuyos. El mejor tiempo que tú tienes, dáselo a tus hijos, dáselo a los tuyos. Porque esa es la verdadera siembra, mi hermano. Y yo sé que algunas hermanas que están aquí, como le dije, están sirviendo como hombres, supliendo en su casa. Pero tú puedes orar con toda autoridad, diciéndole, Señor, súpleme para yo darle a mis hijos, pero ayúdame a estar con ellos, criándolo como se debe, porque este es mi verdadero compromiso. Y el Señor que te creó,
Él va a abrir puertas, Él va a poner gracia, porque Él, mi hermano, Él ayuda al que está desamparado y Él ve tu necesidad. Pero tu verdadero pesar debe ser por criar, guardar, cuidar de tu casa, de tus hijos, de tu familia. El Señor te va a bendecir cuando hay una madre guerrera que siempre está orando por su casa, que cuando ve que su esposo quizás se quiere como medio descarriar, ella se entra de rodillas y lo cubre con la sangre de Cristo y ora por él. Cuando ve que sus hijos andan por ahí en malas cosas, ella está de rodillas clamando: guarda a mis hijos, esta es mi responsabilidad, Señor. Necesitamos mujeres de ese calibre en la iglesia, mujeres que oren por su casa, mujeres que oren por su familia, mujeres que peleen por sus hijos, mujeres que no le entreguen al diablo lo que salió por tu vientre. Eso no es de Satanás, eso es de Dios. Pelea por tu casa, pelea por los tuyos, ese es tu rol. Aleluya. Y el Señor quiere ayudarnos, mis hermanos. Y tenemos muchas hermanas aquí, muchas familias. Tenemos muchos, muchos niños. Dios bendiga a los niños. Pero queremos niños que crezcan en Dios. Que crezcan en Dios. Que aprendan a amar a Dios. Pero ¿cómo ellos van a amar a Dios? Viendo sus padres amar a Dios. Viendo sus modelos amar a Dios. ¿Cuántos quieren cumplir con ese rol hoy? ¿Cuántos quieren vivir para el servicio de su casa y de su familia? Y nunca vuelve a decir que a mí no me pagan. Si no le paga el hombre, le va a pagar Dios, pero le vamos a pagar en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. El Señor quiere bendecir las familias. El Señor quiere bendecir nuestros hogares. Y la mejor forma, mis hermanos, de que el matrimonio, la familia y todo pueda salir a flote es haciéndolo a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y yo no quiero que usted me malinterprete y quizá piense el pastor, no quiere quizá que yo produzca. Usted puede producir todo lo que Dios le ayude a producir. Pero su principal rol no es producir. Es guardar a su casa, guardar su familia, criar a sus hijos. Aleluya. Yo creo que Dios quiere ayudarnos. Yo no sé si hay una dama aquí hoy que quiere ponerse la mano de Dios con el cuidado de su familia. Yo no sé si hay una dama aquí hoy que quiere ponerse en las manos del Señor hoy. Yo quiero abrir este altar en esta noche y que podamos pasar unos minutos hoy a presentarnos delante de Dios y a decirle a Dios: Señor, ayúdame a criar a mis hijos, a darle buen ejemplo, a educarlo, a mirar cuando el mal quiere venir a dañar mi casa y yo salí al frente, como hizo Abigail cuando vio que su esposo se comportó mal y que no le quería dar nada a David, y David estaba preparado para llevar la espada a su casa. Pero hubo una Abigail, hubo alguien que estaba velando por el bienestar de su casa y de su familia, y se levantó y preparó comida y fue donde David y le dijo: ese hombre es terco, no te lleves de él, él no sabe lo que está haciendo, mira esto. Y salvó su casa. Necesitamos mujeres así, que salven su casa, que salven sus hijos, que salven a su familia, que se salven ella, cumpliendo con el rol que el Señor le ha dado, viviendo en fe, viviendo en pureza, viviendo en santidad, guiando a sus hijos en el bien. Aleluya, que sean maestras del bien, como dice la Biblia. Porque usted no levanta sus manos en esta noche y ponga ese rol que Dios le ha dado en la mano del Señor. Ponga a sus hijos hoy, si usted lo tiene, su esposo. Aleluya, su casa. Todo lo que Dios te ha dado, ponlo en la mano del Señor. Y como mujer, usted tiene autoridad sobre su casa. A invocar el nombre de Jesús y que la bendición de Dios esté sobre sus hijos.
sobre su familia, sobre lo suyo. Invoque el nombre de Jesús y dígale: Señor, yo estoy lista para cumplir ese rol que usted me ha dado, este privilegio que usted me ha dado. Señor, yo quiero cumplirlo con amor, no a regañadiente, no con la punta del pie. Yo quiero servir a mi casa con amor. Yo quiero servir a mi